Del libro del Eclesiástico. Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo aún joven, antes de torcerme, deseé la sabiduría con toda el alma. La busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como racimo que madura, y mi corazón gozaba con ella. Mis pasos caminaban fielmente siguiendo sus huellas desde joven. Presté oído un poco para recibirla y alcancé doctrina copiosa. Su yugo me resultó glorioso. Daré gracias al que me enseñó. Decidí seguirla fielmente. Cuando la alcance, no me avergonzaré. Mi alma se apegó a ella y no apartaré de ella el rostro. Mi alma saboreó sus frutos y jamás me apartaré de ella. Mi mano abrió sus puertas. La mimaré y la contemplaré. Mi alma la siguió desde el principio y la poseyó con pureza. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegan de nuevo a Jerusalén. Y mientras paseaba por el templo, se le acercan los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Pero Jesús les contestó: yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Respondedme. Pero ellos discurrían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. Respondieron a Jesús: no lo sabemos. Jesús entonces les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.